Es difícil presentarlo porque, mire, aproximadamente hace unos 6 años, sí, 6 años, me dio la posibilidad de que este canal, los SRT, Canal 10, pudiese comenzar su jornada periodística alrededor de las 7 menos cuarto de la mañana. Con él inventamos Crónica Matinal. Luego, más allá de su éxito en el programa periodístico semanal que desde hace años venía haciendo en esta casa, quisimos darle a usted la posibilidad que en el prime time cordobés pudiese ver la realidad con ojos menos estructurados, y logramos conformar con él como su conductor uno de los espacios locales más visto de la televisión de Córdoba, que ahora conduce el pelado, Germán. No digo otra cosa que Mente Salvaje. Y a la noche, en Crónica de Medianoche, logró uno de los éxitos periodísticos más importantes de esta ciudad. Y por supuesto, reitero, esa trayectoria de ADN, el programa político de investigación más renombrado de la última década en nuestra ciudad. Y yo siempre me preguntaba lo que se va a preguntar quien vamos a ver a continuación. ¿Cuál era el techo? ¿Qué iba a hacer? ¿Seguiría en Córdoba? ¿Lo llevarían a Buenos Aires? En un momento dado, un día tomando un café conmigo, me dijo: estoy pensando si traslado esto al ámbito público de la política y no solamente de los medios. Y decidió finalmente ser candidato a intendente de esta ciudad. Me refiero a Tomás Méndez. Le fuimos a preguntar a quién lo conoce más que yo. Carlos Airabedian, uno de los columnistas, digo yo, de mayor riqueza en el lenguaje de Córdoba y además uno de los abogados más prestigiosos del medio. Esto decía Carlos. Yo pensaba que había en el horizonte de su vida dos salidas, porque no podía permanecer eternamente haciendo el mismo producto, que en su momento alcanzó un gran nivel de contenido polémico, pero también con contenido esclarecedor, con las denuncias, con las investigaciones, etc. Se puso el eje en la investigación. Era, o se iba de Córdoba, porque Córdoba, a mi entender, es una plaza mediocre. En todos los sentidos, Córdoba es una provincia conservadora, retrógrada. Bueno, en esa Córdoba él no tenía espacio. Entonces, o se iba, y evidentemente se iba donde los sueños pueden coronarse o desaparecer también, que Buenos Aires, o trataba de que a través de su prédica en la función pública o desde la faz pública, la televisión también es la faz pública, pero desde la asunción de responsabilidades del Estado, poder desplegar un amplio abanico de posibilidades, ejerciendo una forma moderna del cuasi poder, podríamos llamar. Yo creo que le va a sacar voto a todos. No hay un sector del electorado, se hacen demasiadas conjeturas sobre eso. Se dice que a tal o cual candidato, ya instalados, le va a sacar voto. Yo creo que le va a sacar voto a todos. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta desde el punto de vista numérico de ese sacar los votos? Sí, le va a conquistar votos porque tiene un sector de la audiencia que lo va a seguir políticamente. Él cuenta con una chance mayor que la de otros candidatos porque no ha pasado por la función pública, primero. En segundo lugar, lo que siempre dijo en el programa se cumplió. Entonces, esa adhesión que ha generado en determinados sectores de la población de Córdoba que vota, se tiene que traducir evidentemente en un apoyo electoral. La cuestión es saber conquistar eso.
Hola, Tomás, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Por qué te decidiste? No, hace mucho que lo decidimos, en realidad. Y vos sabés, lo hablé con vos hace un año y medio aproximadamente, ya lo tenía definido y decidido. Un año y medio, exactamente. Lo hablamos con vos en la sala de producción y te dije que había decidido hacer mi último año de ADN y pasar a ver si se puede cambiar las cosas desde adentro, ¿no? La única forma de transformar esta realidad es esa. Hace un ratito veníamos caminando por la peatonal y una señora de Ciudad de Mis Sueños se largó a llorar y me abrazó y me dijo: tengo dos pibes que están perdidos por la droga y te quiero como un hijo y te amo y cuídate y te esperamos en Ciudad de Mis Sueños. No, está muy, muy movilizante lo que está pasando y la verdad es que es una experiencia bárbara, no sé cómo va a terminar. Uno que te conoce y sabe cómo sos, ¿te vas a bancar las cuestiones de la política? Porque la política no es solamente un estudio de televisión. La política tiene de todo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es de todo? A ver, sos candidato, necesitas plata. Sí. ¿De dónde la vas a sacar? Bueno, nosotros estamos hablando con cooperativas, hoy por hoy estamos hablando con cooperativas de vivienda, por ejemplo, que son gente que está en contra del desarrollismo, la verdad. O sea, hoy el desarrollismo, hablaba con uno de los tipos estos de la cooperativa y me decía: vos hablás del narcotráfico y hablás de las mafias del narcotráfico, ¿nunca hablaste del desarrollismo? ¿Nunca hablaste de Euromayor? Le hicimos miles de investigaciones a Euromayor. Euromayor nos prohibía hacer cartelería en vía pública para ADN. Euromayor, de hace 2 o 3 semanas, se fue Laura Rodríguez Machado, que está con el PRO, candidata a senadora nacional. Senadora nacional con Luis Juez. Bueno, son gente que financia todos los partidos. Agarra la última campaña electoral de Olga y de Mestre. Pero te ponían publicidad en tu programa. No, Euromayor nunca, jamás. Bueno, Euromayor, pero no me digas que otros desarrollistas no lo ponían. A Bugliotti no le voy a aceptar un solo peso. A Bugliotti no le acepto un solo peso para... ¿Cómo sabías que te iba a preguntar de Porque Bugliotti? Porque iba a apuntar ahí, y yo a Bugliotti lo investigué en ADN, y era auspiciante mío, y fui el primero en decir cuál era la mecánica de Bugliotti con CBI, el primero, y está subido en Facebook. ¿Y cómo haces para estar todas las mañanas en la radio de Bugliotti? Estoy, como estaba acá, y podía hablar lo que yo tenía... Él no te dice, che, Tomás, con esto no te metas. Sí, todos los días me dice. Todos los días viene y me dice: che, tenés que decirte... Bugliotti la apoyó Olga Rutor y es amigo de Olga Rutor. Y va a apoyar a Olga Rutor. Creo que lo va a apoyar a Olga Rutor. Y es una cosa de Bugliotti, no lo sé. La política del 83, sí, cuando todos estábamos ilusionados, o casi todos, yo me incluyo, con Raúl Alfonsín, que se terminaba la dictadura, se terminaban las muertes, el oscurantismo... Todo el mundo militábamos, pero con el corazón, militábamos porque queríamos libertad. Pero luego, los políticos ensuciaron tanto a la militancia. ¿Cómo haces para conseguir militantes si no les pagás, si no les prometés un empleo? Tomás, yo te presto el garage de casa, pero tirame unos mangos para el comité. Bueno, Jorge, hay dos cosas ahí. Yo te voy a explicar cómo lo hago yo, y después, pero me interesa lo que planteaste al principio. El término política se ha ensuciado de tal manera que a la gente le da mucho miedo participar en política. Yo en mi familia no tengo a nadie, absolutamente nadie, jamás vinculado a la política. Y en mi familia estaba la primera resistencia. La política se ha ensuciado y se le ha dado a la gente un halo de lo prohibitivo, un halo del tabú de que no se debe tocar. Y que no te podés meter en política porque sos choro, porque sos ladrón, porque sos corrupto y si vas a la política vas a eso. Es una mentira, es un negocio que han generado los mismos de siempre. Fíjate en los últimos 3 debates, son los mismos candidatos a intendente. Son los mismos financiados por los mismos. O sea, vos cambiás, pero no cambiás. ¿Por qué? Porque son ellos mismos los que fogonean. Y quizá en eso, hasta yo caí en el error de criticar permanentemente e infantilmente a la política.